El Partido Popular sufría el pasado domingo una derrota histórica sobre la que ya hace autocrítica. Su coordinador de campaña, Carlos Rontomé, ha hablado este martes con Ceuta Televisión y ha explicado que pensaban que parte del electorado que había manifestado que votaría Vox volvería al PP. Es que el Partido Socialista era nuestro principal eh, adversario a batir y de hecho ha sido así, porque fíjate que has, has obtenido... Pues el, el mejor resultado, y queríamos centrarnos evidentemente en aquel, en aquel partido que pensábamos que podía arrebatarnos el, el escaño. ¿no? no pensábamos que Vox fuera a llegar a, a arrebatarnos ese escaño, y pensábamos que en el último momento una parte importante del electorado que ya había manifestado sus intenciones de ir a Vox, pensábamos que iba a replanteárselo y a pensar en el voto útil y a pensar en, la, en que Ceuta necesita al Partido Popular como elemento de, de estabilidad y de, y de estructura. El Boletín Oficial del Estado ha publicado en su edición de hoy el informe del Tribunal de Cuentas relativo a la Ciudad de Ceuta correspondiente al año 2016. El Tribunal vuelve a exigir que las plazas de secretaria general e interventor salgan a concurso. Una mayor claridad en la política de subvenciones y personal e insta a la ciudad autónoma a introducir medidas para equilibrar el número de hombres y mujeres en la Administración local. Y Cruz Roja Española ha comenzado hoy con la venta de boletos para el sorteo del oro que tendrá lugar el próximo 18 de julio en Palma de Mallorca. Lo hace como siempre, enfocado al Día de la Madre. Lo recaudado en Ceuta servirá para financiar diversos proyectos, como explica la responsable del Departamento de Captación de la Entidad Humanitaria, Maite Arrabal. Mira, como persona no te, se, se decía exactamente porque te date cuenta que son muchos proyectos de diferentes departamentos. El programa de necesidades básicas tiene a más de 1.500 familias, yo creo que está rondando ya los 2.000. Tenemos después transporte adaptado, que son muchos los niños los que se llevan al colegio todos los días. El, el, el programa de apoyo de éxito escolar que pertenece a Cruz Roja Juventud. Vamos, el punto de encuentro menores en el proyecto de la de menores muchos de menores no perdón de emancipación en diferentes proyectos muy buenas noches bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes el resto como siempre se los contamos a continuación comenzamos Se lo contábamos al principio de este informativo. El coordinador de campaña del Partido Popular, Carlos Rontomé, ha analizado este martes para Ceuta Televisión los resultados de las elecciones del pasado domingo, unas elecciones que dejaban en la ciudad una derrota histórica para su partido y sobre las que en apenas unos días se reflexionará en su comité ejecutivo. Rontomé ha fijado el incremento de la participación como evitar para el vuelco electoral y ha señalado que no pensaban que Vox tuviera posibilidades de arrebatarles el escaño y que una parte importante de quien ya manifestado votar a vox, se lo replantearía y lo haría por el pp. El Partido Popular ha vivido dos días especialmente duros en la ciudad. Tras la derrota histórica del pasado domingo, ha llegado el momento de la reflexión y del análisis de los datos para conocer cuáles han sido las circunstancias que les han llevado a perder los escaños en el Congreso y el Senado después de 30 años. Unas circunstancias entre las que ha explicado el incremento de la participación ha tenido un papel muy importante para el vuelco electoral. Vemos que el Vox iba a romper con fuerza, que iba a. Iba... A, pues a detraer parte de nuestro electorado, pero bueno ha creado también ha obtenido también mucho voto nuevo y la verdad es que la sorpresa del, para nosotros ha sido el, el hecho de que Vox irrumpiera con una fuerza excesiva, ¿no? Ahora ha continuado ha llegado el momento de sentarse a ver qué ha pasado, algo que harán en comité ejecutivo durante la próxima semana y averiguar por qué el voto tradicional del Partido Popular se ha ido a Vox y en una parte menor a Ciudadanos. Eh, bueno, pues habrá que, habrá que ver exactamente qué ha pasado, habrá que ver por qué eh, surge, se, se va ese, ese voto tradicional hacia el Partido Popular, por qué se ha ido a Vox, eh, parte también creemos que se ha ido a Ciudadanos y bueno, pues eh, ver qué nos, en qué nos hemos equivocado, eh, no solamente en la campaña, sino en los planteamientos sobre todo los planteamientos ideológicos o programáticos. ¿no? Pese a todo lo sucedido, ha explicado Tomé, el Partido Popular sigue siendo el garante de algunos de los valores vitales para Ceuta como es el de la convivencia. El coordinador de campaña de los populares ha mostrado su preocupación por la polarización que se percibe en la ciudad, recordando que voten a quien voten, los ceutíes tienen que seguir compartiendo el mismo espacio vital. Nosotros creemos seguimos creyendo que que es necesario la convivencia como valor fundamental y alejarse de, de extremismos y también de, de la utilización de la religión como un elemento de confrontación y de división. No ha querido dejar pasar tampoco la oportunidad para alabar a quienes han sido los candidatos en la pasada cita electoral: Guillermo Martínez, Fátima Mohamed y David Muñoz, subrayando especialmente en el caso del candidato al Congreso que era el mejor, con mucha diferencia sobre los demás candidatos del resto de formaciones. El candidato, los candidatos en general, pero sobre todo Guillermo, que era, creo que era un buen candidato, muy superior eh, en cuanto al discurso, en cuanto a la forma de presentarse, en cuanto a la forma de presentar las propuestas, creo que ha sido mucho mejor que los otros candidatos, sinceramente creo que eso no nos tiene color. Para finalizar y al ser interpelado sobre si la campaña se centró demasiado en el ataque al PSOE y no a Vox, el coordinador de campaña ha manifestado que se ha demostrado que los socialistas eran el principal rival. Pese a ello, ha revelado que desde el PP pensaron que muchos de los votantes que ya habían manifestado que votarían a Vox volverían al PP atraídos por el llamado voto útil. Es que el partido socialista era nuestro principal adversario a batir y de hecho ha sido así, porque fíjate que has, has obtenido pues el, el mejor resultado y queríamos centrarnos evidentemente en aquel, en aquel partido que pensábamos que podía arrebatarnos el, el escaño. ¿no? no pensábamos que Vox fuera a llegar a, a arrebatarnos ese escaño y pensábamos que en el último momento una parte importante del electorado que ya había manifestado sus intenciones de ir a Vox, pensábamos que iba a replanteárselo y a pensar en el voto útil y a pensar en la en que Ceuta necesita al Partido Popular como elemento de, de estabilidad y de, y de estructura. Pues Ceuta se ha convertido en la circunscripción con mayor porcentaje de apoyo a Vox de toda España. Unos buenos resultados que, sin embargo, no le han permitido hacerse con los escaños del Congreso y el Senado en juego en la ciudad, que, como saben, han cambiado de manos, pasando del PP al PSOE. Cerca de 48 horas después de conocer los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, los análisis siguen produciéndose y siguen saliendo a relucir algunos datos que quedaban ocultos en la victoria del PSOE durante el pasado domingo. Uno de ellos indica que Ceuta es la circunscripción en la que porcentualmente Vox ha recibido más apoyo, así se desprende del análisis de los datos del pasado domingo pese a lo cual no le ha servido para hacerse con los escaños en juego en Congreso y Senado. En Ceuta un 24% del censo ha dado su voto a la formación dirigida por Santiago Abascal, muy por encima de territorios en los que este partido ya daba la campanada en las pasadas elecciones andaluzas, como Almería, donde esta formación ha obtenido un 19,2% de los votos. No es nada desdeñable tampoco el porcentaje obtenido en Murcia, con un 18,6. Lejos, aunque también en la zona alta de la tabla de apoyos a Vox, se encuentra Melilla, con un 16,9% de los votos, más de 7 puntos por debajo del porcentaje en la ciudad. A pesar de tratarse de un territorio con unas características sociales muy similares. Por contra, los lugares en los que Vox ha recibido menos apoyos son San Sebastián y Bilbao, con un 1,6 y un 2,3%, respectivamente, y Lleida, con un 2,7% de los votos. El Boletín Oficial del Estado publicaba en su edición de este miércoles la resolución relativa 2016 sobre la ciudad autónoma. Entre las conclusiones, el Tribunal de Cuentas vuelve a solicitar que salgan a concurso nacional las plazas de interventor y secretaria, clarificar las sociedades municipales e incluir políticas para favorecer la igualdad de género en el personal de la Administración. El Tribunal de Cuentas solicita de nuevo la provisión de los puestos de Interventor y Secretario de Habilitación Nacional para su inclusión en los concursos unitarios que anualmente celebra el Ministerio correspondiente. Es una de las recomendaciones del informe del ejercicio 2016 a la Ciudad Autónoma que publica en su edición de este miércoles el Boletín Oficial del Estado. Las sociedades municipales también acumulan un buen número de recomendaciones. Se solicita, por ejemplo, revisar y clarificar los objetos sociales de empresas municipales que gestionan competencias de urbanismo, vivienda y gestión del agua con el de evitar duplicidades de actuaciones y competencias solapadas entre consejerías de la Administración General y estas entidades, así como para que los estados contables de las entidades reflejen los costes totales de los servicios que prestan. También se pide por parte del Tribunal de Cuentas poner en práctica los acuerdos adoptados por el Pleno de la Asamblea para modificar los estatutos de las sociedades municipales con el objeto de aumentar la transparencia y eficiencia en la gestión económico-financiera realizada por la ciudad, además de incluir en los estados consolidados del presupuesto a todas las entidades participadas mayoritariamente por la ciudad autónoma. La política de personal también es mencionada en varias partes del informe. Así, por ejemplo, se solicita la confección de un registro de personal en el que consten todos los actos que afectan a la vida administrativa del personal de la ciudad. Además, se pide estudiar la aplicación de medidas para avanzar en la presencia equilibrada de mujeres y hombres dentro de su estructura de personal. En cuanto al capítulo de subvenciones, se pone el acento en precisar los conceptos de gastos subvencionables y estar acompañado de los oportunos estudios económicos que justifiquen los importes financiados. La Dirección Provincial de Educación ha anunciado las fechas para la solicitud de plazas en los centros escolares que comenzarán el próximo 2 de mayo para el próximo curso, que presentará, entre otras novedades, una ampliación de la oferta educativa en formación profesional y en la Escuela de Arte, la apertura de la cocina del José Acosta, la apertura de los colegios por las tardes o del Puertas del Campo 2. Ceuta cuenta con 20.351 alumnos escolarizados en el presente curso y se abrirán 1.145 vacantes en primaria para tres años en el próximo. Dado el número de niños censados que cumplen la edad en el próximo curso de 950, la oferta de plazas sería más que suficiente, con un margen para situaciones atípicas que se puedan dar en Ceuta. Se ofertan 80 plazas para alumnos con necesidades educativas especiales, con el objetivo inclusivo e integrador de que puedan recibir clases en diferentes centros. El plazo para la solicitud de plazas, tanto en centros públicos como concertados, se abre el 2 de mayo y se cerrará el 15 del mismo mes. Entre las novedades anunciadas para el próximo curso está la introducción en todos los centros concertados. Y en un buen número de públicos, de criterios de selección complementarios, como la condición de antiguo alumno o de trabajador del centro para familiares de los solicitantes de plaza. La solicitud de vacantes para la Escuela de Idiomas se abrió el 25 de abril, mientras que la de la Escuela del Arte para el Bachillerato Artístico comienza el 17 de mayo. Para el ciclo formativo de enseñanza artística de productos gráficos, comenzará el 20 de mayo. En formación profesional, se abre el 4 de junio. Se ampliará la oferta formativa tanto de FB como en la de la Escuela de Arte, donde se ofertará próximamente un grado superior. Otras novedades previstas para el año próximo son el inicio estimado de las obras del Brull en el verano de 2020. Antes de eso, la apertura de la cocina del José Acosta para octubre de 2019 y el uso de técnicos de integración social y educadores para abrir los colegios por las tardes con actividades complementarias. También está previsto que entre en funcionamiento la sección de puertas del campo 2. Y la Unión Europea ha publicado los datos del desempleo por regiones en las que Ceuta vuelve a aparecer a la cabeza tanto de los datos generales, siendo la segunda región con más paro de Europa, como en desempleo juvenil. Entre los 15 y los 24 años, la ciudad vuelve a aparecer como la segunda con más paro de la Unión tras Melilla. Eurostat ha publicado este lunes sus estadísticas de paro por las regiones de la Unión Europea en 2018. La región de la UE con mayor paro es la isla francesa de Mayotte con un 35,1%, seguida por Ceuta con un 29%. Melilla aparece como la cuarta de la lista con una tasa de paro del 28,8%. Tan solo otras dos regiones españolas aparecen en esta lista del desempleo, Extremadura con un 30,7% y Andalucía con un 23%. En el segmento de población juvenil entre 15 y 24 años, Ceuta aparece de nuevo como la segunda región con más paro juvenil de Europa, alcanzando un desempleo del 62,4%. En esta ocasión, quien encabeza la lista es la hermana ciudad de Melilla, con un paro juvenil cifrado en 66,1%, siendo las dos únicas regiones españolas que aparecen entre las primeras 10 en cuanto al paro juvenil. En el extremo opuesto se encuentran las regiones checas de Praga con un 1,3% y el sudoeste con un 1,5%, así como la alemana de Francone Media con el 1,8%. España es uno de los cinco países donde ninguna región baja de la media del desempleo de la Unión Europea, un 6,9% en 2018. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han realizado una operación policial en el puerto de Ceuta desde primera hora de la mañana. Los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil han realizado una batida, principalmente en la zona de las escolleras del muelle de Poniente, donde han interceptado a varios migrantes. El número total de personas interceptadas asciende a 94, de las cuales 39 pueden ser menores de edad. Componentes de la Compañía Fiscal de la Comandancia de la Guardia Civil, apoyadas por fuerzas de la GRS, y comisionadas en la Unidad de Ceuta y la Embarcación del Servicio Marítimo, en actuaciones llevadas a cabo en las últimas horas, han procedido a la realización de un exhaustivo reconocimiento de las escolleras y zonas anexas al recinto portuario de Ceuta. Durante el operativo desarrollado se han interceptado un total de 93 personas de origen marroquí, de los cuales 39 pudieran ser menores de edad a falta de la correspondiente prueba oseométrica y un argelino residente en el CETI. Una vez trasladados hasta las de de la compañía fiscal y tras los trámites oportunos fueron entregados al Cuerpo Nacional de Policía a los efectos pertinentes en materia de extranjería. El próximo viernes 3 de mayo es el Día del Funcionario, jornada no laborable en la Ciudad Autónoma, de conformidad con el convenio colectivo y el acuerdo regulador por los que se rigen los trabajadores de esta administración pública. Así, el registro general será la única dependencia de atención al ciudadano que abra sus puertas este miércoles. Sus oficinas, repartidas entre el Palacio de la Asamblea, el edificio Ceuta Center, el Polifuncional del Príncipe y el Morro, permanecerán operativas en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La, la Casa de la Juventud ha comenzado con los actos del Día de Europa que tendrá lugar el próximo 9 de mayo. Lo ha hecho con el seminario La Democracia y Yo, en el que varios chicos de distintos puntos de la ciudad están conociendo mejor el funcionamiento de la Unión Europea y las posibilidades de desarrollar algún tipo de voluntariado en el territorio comunitario. Desde luego que ninguno había nacido cuando el 1 de enero de 1986 España entró en la Comunidad Económica Europea, germen de la actual Unión, pero los jóvenes ceutíes que este martes atendían las explicaciones de Alba Corredera y Rafael Arnaiz se han creado con naturalidad en el concepto de ciudadanía europea. A lo que Rafael no solo les explicaban en la Casa de la Juventud el funcionamiento de las instituciones comunitarias, sino algo que quizás les llama más la atención por cuestiones generacionales, el voluntariado en la Unión. Tema que creo que está muy poco explotado y es poco conocido pero es una oportunidad para los jóvenes, sobre todo este que estábamos contando, entre 18 y 30 años, sobre todo aquellos que decimos, ahora no sé qué hacer con mi vida, he acabado de estudiar, quiero vivir una experiencia diferente. Este programa es una oportunidad para hacer aquello que te gusta en cualquier país de Europa. Corrodera señalaba que ella misma ejerció un voluntariado... ...que cuenta, le pareció una experiencia maravillosa... ...que insta a vivir a los jóvenes ceutíes sin miedo. Yo he hecho curso, a mí me gustaría en un futuro hacer voluntariado... ...pero yo he hecho curso, yo he estado con este programa en Letonia... ...en Polonia y en, y en Hungría... ...y la verdad es que es increíble... ...cuando te ves las facilidades y las ayudas que te dan... ...sobre todo porque está muy enfocado a los chicos y chicas con menos recursos... ...para que puedan vivir estas experiencias... El intercambio cultural que hay, la gente tan increíble que conoce, aparte de estar en un ambiente diferente al tuyo, enriquece muchísimo. Por cierto, que a finales de julio se produjera un intercambio entre jóvenes de Ceuta y de países de la Unión como Alemania o Macedonia. Esto estamos esperando que vengan la última o penúltima semana de julio. Aún no estamos cerrando temas, pero esperamos que para esa semana los tengamos aquí, puedan, puedan disfrutar de Ceuta, todo englobado en un proyecto medioambiental. Y Plena Inclusión ha expuesto durante esta jornada de martes parte del trabajo que los usuarios de la entidad fundada a finales de los 70 realizan a diario. Llaveros, bolígrafos, agendas y demás elementos similares que servirán para obtener un dinero extra para la entidad. Plena Inclusión ha salido a la calle este martes para exponer sus mejores esencias, trabajo en equipo, superación, esfuerzo y comunión entre trabajadores y usuarios que fructifican en una amplia muestra de productos para vender bolígrafos, libretas, agendas o llaveros en los que todos los usuarios de la entidad han trabajado durante meses. Pues mira, estamos aquí exponiendo eh, productos hechos por nuestros chicos y chicas de plena inclusión. Eh, ...casi todos son productos reciclados, excepto la goma Eva, claro... ...y bueno, lo elaboran en cadena... ...cada uno pues según sus habilidades, lo que mejor se le dé... ...al que se le da bien recortar, pues el que recorta... ...al que se le da bien pegar, pues el que pega... ...y al final pues acaban siendo estos productos que veis aquí expuestos y cada uno va haciendo pequeñas, pequeñas partes. Unos, por ejemplo, recortan, otros pegan. Y al final pues elaboran el producto completo. Entre todos. Irene López, técnico de plena inclusión, explicaba también que el dinero recaudado irá para su el propio funcionamiento de la organización. Recaudar un poco de, de dinero para la asociación. Ahí mostramos el trabajo, cómo lo vamos haciendo en cadena, cuál es el proceso de, de elaboración y finalmente dan el resultado estos productos tan preciosos y, y bien terminados que tenemos aquí. El lugar escogido para instalar el stand ha sido el edificio Trujillo, con una buena presencia, por cierto, de usuarios de la entidad, cuya antigüedad supera ya los 40 años. Y Cruz Roja Española ha comenzado en la mañana de este martes a vender las participaciones para el sorteo del oro que tendrá lugar en Parma de Mallorca el próximo 18 de julio. Se hace además aprovechando la cercanía del Día de la Madre que tendrá lugar el próximo domingo. Cruz Roja Española ha salido a la calle en la mañana de este martes para comenzar a vender los boletos para el sorteo del oro que tendrá lugar el próximo 18 de julio en Palma de Mallorca. 5 euros el boleto para un sorteo que repartirá 7 millones de euros en premios o su contravalor en oro según el precio marcado por el mercado de metales preciosos de Londres el día anterior. Eso en cuanto a la vertiente puramente crematística. Por lo que se refiere a la solidaridad, todo el dinero recaudado servirá para financiar los distintos proyectos de la entidad humanitaria en la ciudad autónoma, tal y como explica la responsable. Del departamento de captación Maite Raval. Mira, como persona no te, se, de, se decía exactamente porque date te cuenta que son muchos proyectos de diferentes departamentos. El programa de necesidades básicas tiene a más de 1.500 familias, yo creo que está rondando ya los 2.000. Tenemos después tra, transporte adaptados que son muchos los niños los que se llevan al colegio todos los días. El, el, el programa de apoyo de éxito escolar que pertenece a Cruz Roja Juventud. Vamos, el punto de encuentro menores, en el proyecto pues, de la de menores muchos, de, de menores no, perdón, de emancipación en diferentes proyectos. Arrabal pone el acento en la cercanía del Día de las Madres que tendrá lugar como siempre el primer domingo de mayo, es decir, este próximo 5. Por ello hay billetes personalizados para posibles regalos. Sí, ya por cuarto año consecutivo salimos o empezamos la campaña del sorteo del oro con los tarjetones de una madre de oro. Y, y la verdad es que este año es una campaña muy bonita. Cruz Roja estará presente en varios puntos de la ciudad tanto este martes como el próximo jueves y viernes. Se cumplen además 10 años desde que el sorteo del oro se celebró en Ceuta en 2009. ¿Cuándo regresará? Tardará en volver a celebrarse en la ciudad autónoma por el carácter rotatorio en cuanto a la organización, a juzgar por las palabras de la propia Arrabal. No lo sé. <laughs> la última vez fue en el 2009 y de momento sigue rodando por España. Piensa que somos 51 provincias y el. Hoy, este año, es el número 40, con lo cual todavía habrá provincias donde no han sido. Y en el tiempo del deporte les contamos que el Club Natación Caballa consiguió el pasado fin de semana el ascenso a Primera División Nacional de Waterpolo. Los de Lorena Miranda vuelven en apenas nueve meses a Primera División tras derrotar al Waterpolo Castellón y ver cómo el Helios conseguía derrotar por la mínima al Waterpolo Elche. El Club Natación Caballa consiguió este pasado fin de semana un épico ascenso a Primera División Nacional de Waterpolo, tras vencer en la cancha del Waterpolo Castelló y ver cómo Leche, el segundo clasificado, perdía por la mínima ante el Helios y se consumaba el ascenso en los últimos instantes de la temporada. Bueno, la verdad que es emocionante, ¿no? Tanto el partido como el agradecimiento de todo el mundo, ¿no? El apoyo que hemos tenido desde. Gente de Waterpolo de toda España, no como familia y amigos nuestros y gente de, de Waterpolo mundillo que nos conocemos. La medallista olímpica y entrenadora del primer equipo del club natación Caballa Lorena Miranda afirma que vivieron el ascenso con mucha emoción, sobre todo los instantes finales del encuentro, donde todavía no sabía si el ascenso se había consumado. Todo, la verdad que emocionado, yo creo, no muy contento después de una temporada al final con la guinda del pastel, ¿no? que le hemos tenido. Y bueno, todo el trabajo y todo el sacrificio y el esfuerzo que lleva esto, pues al final hemos tenido nuestra recompensa. Sí, la verdad es que sí, que al final, ya cuando nos pusimos de cuatro, creo que fue, ya miramos cómo iban ellos y vimos que iban perdiendo bien, pero hasta el final estuvo ahí apuradito, ¿no? Nosotros ya después lo celebramos a lo grande allí en la piscina, ¿no? Con respeto en todo momento al rival, ¿no? Pero bueno, era festejarlo nosotros y sabor. Muy, muy bueno, ¿no? De, de haberlo celebrado allí también. Tras la victoria en Castellón y el posterior ascenso, muchos integrantes del Club Natación Caballa, además de familiares y amigos, acudieron a la estación marítima para darle un merecido recibimiento a toda la expedición Caballa y montaron una fiesta improvisada para celebrar esta vuelta a Primera División Nacional de Waterpolo. Y la Unión África Ceuti recibe este miércoles al Jerez Toyota en el Guillermo Molina. Los Caballas, tras vencer el pasado domingo en la provincia de Málaga, esperan conseguir los tres puntos ante el vigente campeón y dejar medio encarrilada la competición. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí afronta una nueva jornada del Grupo Quinto de la Segunda División B de fútbol sala nacional, recibiendo en el Guillermo Molina este miércoles, día del trabajador, a las 12:30 del mediodía al jerez Toyota Nimaudo, vigente campeón de la competición. Los de Rachid Azemmeh llegan a este encuentro tras vencer el pasado domingo la complicada pista del Atlético Garranque por 0 a 3 y dar un paso más en la lucha por el título de este grupo que le daría el pase al playoff de ascenso a Segunda División. El Zautia Ventaja en 7 puntos al elegido 2012 que este miércoles se enfrenta al jerez Futsal a las 4 de la tarde en la localidad almeriense. Rachigame considera muy importante este encuentro ante los de Juan Carlos Galván, más si cabe sabiendo que el próximo domingo los Caballas recibirán en el Molina elegido en el duelo definitivo que puede decidir el campeonato a favor Caballa. Che esperando acusar el cansancio físico del encuentro ante el Carranque y dejar medio encarrilado el título de campeón y conseguir los tres puntos ante un Gereto Jordi que este año no está realizando una buena temporada. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles, que será muy similar al de hoy. Comenzará la jornada con cielos cubiertos. Eso sí, se espera que poco a poco se vayan despejando las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 16 grados, máxima de 20. El viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 868. 868. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del día del trabajo. Adiós.